Ok, buenas noches. En el manual del participante, a mí me toca hablar sobre el conocimiento de embarque, específicamente la relación que hay entre el contrato de fletamento y el conocimiento de embarque. ¿Cuál es la definición de un contrato de fletamento? Es un documento que regula la relación entre el armador del buque y el fleteador, que puede ser parcial o puede ser completo. Si observan, he colocado en color rojo subrayado que es un contrato de alquiler que puede durar uno o varios viajes, puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Tomen en cuenta la parte roja, por favor, porque es lo medular de esto. Según las reglas de la Haya, ellas aplican a los contratos de transporte en los que hay un título de propiedad. Mientras no haya un título de propiedad, las reglas de la Haya no pueden ser aplicadas. Por lo cual, tenemos lo siguiente. En las reglas de la Haya, cuando es el contrato por fletamento, no se aplica. Cuando hay un bill of lading, se aplica. De allí que todo aquel que vaya a hacer un contrato de fletamento debe tener muy en cuenta, y es trascendental, que incluya una cláusula que asegure que cualquier BL emitido bajo ese contrato va a estar conforme a las reglas del año, porque esto lo va a proteger de cualquier reclamo posterior. ¿Eh? De lo contrario, esa es la real relación que hay entre el contrato de fletamento y el bill of lading. Es las funciones que puede aplicar en un momento dado que haya un reclamo. Generalmente no pensamos en los reclamos hasta que nos suceden. Los tipos de fletamento. Los fletamentos pueden ser de dos tipos, uno por viaje y se llama voyage charter, que es la operación con el armador, y el fletamento por tiempo, que puede ser por tiempo definido. En los fletamentos por viaje hay cuatro aspectos importantes. El fleteador puede ser o no ser el embarcador. Lo segundo, debe obtener un BL del armador. Puede o no compartir espacio. Y tiene derechos y obligaciones, van a depender del tipo de contrato y de las normas que pongan dentro del contrato. En el fletamento por tiempo, puede llevar su propia mercancía o alguien está rentando el buque y convierte un contrato de fletamento por tiempo en un contrato de fletamento por viaje. El siguiente tema es los detalles del conocimiento de embarque, de lo que es el bill of lading. ¿Qué? Paso a explicarlos porque allí en el manual explican cada uno. Ok, el conocimiento de embarque. ¿Qué es el conocimiento de embarque? Si lo vemos en términos panameños, es un cheque al portador. Es un documento que el que lo tenga va a ser el dueño de la mercancía y puede reclamar esa mercancía. En la primera parte tenemos el exportador, que es el que embarca. Allí debe aparecer el nombre de la persona que esté en China, la persona que esté en Panamá, es quien está enviando la carga. Consignatario es a quien yo estoy haciendo dueño o quién es el dueño de esa carga. Puede ser una empresa, puede ser una persona natural o puede estar dirigida hasta un banco cuando tenemos cartas de crédito, porque se generan a la orden de, y el banco es el que toma los documentos hasta que me emitan el pago. Aspecto importante, el Notify Party. El Notify Party en muchos puertos, probablemente en Panamá porque somos muy pequeños, no acostumbramos a llenarlo y a veces no medimos las consecuencias en el país de destino. Pero el Notify Party en las ciudades muy grandes es la persona a quien van a llamar en el momento en que esa carga llega a destino. Por eso que es importante. En Venezuela, por ejemplo, que hay tantos problemas con el gobierno, es trascendental llenar el Notify Party. ¿Por qué? Porque si no lo llenan, la carga se puede quedar allí y no saben a quién se la han declarado. El agente, el forwarding agent, es el agente embarcador. Hay un campo que dice ruta doméstica, que son las instrucciones que el exportador quiera colocar o no. Otros aspectos es nombre del barco, la bandera. En no muchos BLs aparece la bandera, en algunos casos sí, depende del tipo de contrato que se tenga.
lugar de recibo en que el embarcador está recibiendo el carrier o el transportista recibe el contenedor, que no es lo mismo que el puerto de embarque. Yo puedo recibirlo en Agua Dulce y lo estoy embarcando por el puerto de Balboa. Esa es la diferencia entre uno y otro. El lugar de destino también puede ser diferente del puerto de llegada. El puerto de llegada puede ser Cristóbal y el lugar de destino es la zona libre. Eso significa que el que emite el documento con un destino final zona libre, ese naviero está obligado a pagar el flete hasta la zona libre o a cobrar el flete hasta la zona libre. No me puede dejar el contenedor en Cristóbal y que yo me haga cargo de ese transporte. Los otros términos que son incluidos están los números de contenedor, el sello del contenedor, el cual marca que cuando llega a destino yo pueda cotejar el sello real contra mi documento de transporte. Los números de la cantidad de paquetes, la descripción, el peso y las medidas. Esto ayuda a saber cuál es el volumen que está llevando dicho contenedor o dicha carga. Viene la parte de las... de lo que es los fletes. Es importante que estemos claros que cuando estamos cortando el bill o cuando estamos recibiendo un bill, leamos qué está cubriendo el que me está embarcando y qué tengo que pagar yo, en qué moneda me están cobrando, porque nos ha sucedido que, por ejemplo, el terminal Hang of Shan puede que lo pague, mi embarcador ya lo haya cubierto, sin embargo la naviera vuelve y me lo cobra a mí y yo puedo demostrar con el documento de embarque que eso ya está pago. Lo mismo pasa muchas veces con la carga que viene de Europa. La carga que viene de Europa, cuando vemos un documento pensamos que eso está en dólares y nos olvidamos que ellos trabajan con el euro. Entonces nos podemos equivocar en un momento dado al momento de estimar nuestros gastos, nuestros costos de esa mercancía. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la conversión para el euro o tengo que hacer la conversión para el Hong Kong dólar. Tengo que estar bien pendiente de esos detalles y saber qué tengo que pagar yo y qué pago mí. Pero todo esto se define también con lo que yo haya cerrado en mi contrato de compra y venta en mi Incoterm. El Incoterm tiene que estar relacionado íntegramente con lo que es el Bill of Lading. Y después aquí viene lo que es la firma y que el transportista está tomando pues la carga. De eso se trata la parte que me correspondía explicarles del módulo.